muchas cosas. ¿Cómo estás? Todo ay, no, sí, pensé que no me iba. El choro le encontraba a los tres y todas sus cosas estaban llevando. Te vi que se estaban asaltando. Sí. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ay, gracias. ¿Vives cerca? Para llevarte a tu casa. En el Perú. Es y ha sido una de las demandas más importantes de la población, dado que es un fenómeno social que cada vez va en aumento. Actualmente somos el segundo país más inseguro de América Latina, solamente superado por Venezuela. Cada 25% de jóvenes mayores de 15 años han sufrido la clemencia de la inseguridad. Y vemos que a diario va en aumento lo que son los hechos delictivos. Otro dato importante que debemos recalcar es que cada cinco minutos hay un hecho delictivo en el país. Y dado que de todos los hechos delictivos que pasan en el país, el 32% son los famosos llamados raqueteros, hurtos al paso de carteras, celulares o lo que están a la mano. Otro dato que nos menciona es que el 18% es robo con mano armada, o sea, con pistola o revólver. Y solamente el 10% es el hurto en las casas. Y otro dato importante también de mencionar es que solo el 7 al 10% son los que se dan por extorsión. Entonces, vemos que el robo o el hurto que más se repite, como mencionamos otra vez, es lo que se da los raqueteos. Otro dato importantísimo que también debemos mencionar es que somos de 141 países, estamos en el puesto 117 en la inseguridad a nivel mundial. Entonces, debemos tomar las medidas necesarias para tratar de reducir y, en consecuencia, toda la población cada vez se sienta más segura y de esa manera puedan tener tranquilidad en la familia, tranquilidad en su comunidad, tranquilidad en su sociedad y así poco a poco progresar y tener confianza en la policía, tener confianza en el municipio y tener confianza en el gobierno central. Luisa. Lo estoy grabando. ¿Pierre, sí? Sí. En el Perú, en este año, durante estos tres meses, se ha aumentado la violencia contra la mujer. Tenemos el 60% y lo que queremos es evitar más violencia, más feminicidios, porque se comienza con un golpe y se termina en la muerte. Así que enseñemos desde muy pequeños a respetar a las damas, para que toda esta tasa de violencia pueda disminuir. Los derechos humanos, según nuestras constituciones, sí respetan los derechos humanos con la asociación de la ONU, pero en realidad no sucede eso, como en caso de los hospitales, que vemos familias de clase económica muy baja haciendo colas hasta altas horas de la tarde, inclusive para que lleven una cita, ellos tienen que hacer su cola 4 o 5 de la mañana, por la misma necesidad que no brindan con los hospitales, con las puestas necesarias. Y en el caso de la educación, yo creo que ahí le falta mucho porque, o sea, enseñan lo básico, lo que es matemática, lenguaje, pero nunca se ponen a fomentar lo que es la cultura en realidad, los valores de las personas. Sería importante que cada nación, cada país
eduque a sus niños en los colegios, en las universidades, a través del deporte, lo que es comunidad y valores, ¿no? La comunidad y los valores, la comunidad y el deporte, la comunidad y el buen mensaje, ¿no? Nuestros principios, nuestras bases, que son los valores en la familia, en el hogar. Toda persona tiene derecho a defenderse, a protegerse, ¿no? De cualquier agresión verbal, agresión física, nadie puede ser maltratado, nadie puede ser gritado. Tú tienes el derecho de defenderte, no te quedes callado. Si no sabes, busca a alguien que te pueda ayudar. No te quedes callado. Tenemos los mismos derechos, el hombre y la mujer tienen los mismos derechos en todos los niveles, en trabajo, comunidad, estudio, y por qué no practicar un arte marcial. Aprobase, más piso. Y vamos a hablar un poquito también de los jóvenes que muchas veces están en el camino de las drogas, en el camino del pandillaje, han tratado de cambiar a través del deporte, ya sea el fulbito, el básquet, el arte marcial, la lucha, el karate, el judo. No, entonces cambiando eso, esa manera de pensar ya da un paso adelante en contra de su persona, se quiere, se ama, ¿no? Se desarrolla su autoestima. Entonces en esas partes, sí, el deporte ayuda a rescatar, ¿no? A alejarte de las drogas, de los malos amigos, del alcoholismo. Pero no tienen esa noción de ayudar a la persona, de mejorar el país. Y a esas mismas personas que salieron de esos colegios ocupan cargos importantes en la municipalidad, en los distintos cargos importantes del país. Si alguien me ataca, pues yo me estoy defendiendo, ¿no? Legalmente, ¿no? Voy a reducir a una persona, más no lo voy a maltratar, no lo voy a golpear, ¿no? Pero sí tengo que practicar mi defensa personal, mis técnicas, que me ayudan también a rescatar los valores, que es la honestidad, lealtad, el honor, la humildad. En esos aspectos trabajamos lo que es la defensa personal, ¿no? Como acaban de ver algunas técnicas que hemos hecho, quiero también decirle a todas las personas que la pueden practicar mujeres, niños y hombres, ¿no? Muchas mujeres también son violentadas a golpes por hombres, bueno, que no tienen valores, no respetan a la mujer. En ese caso también se pueden defender usando la legítima defensa, ¿no?, de nuestra constitución política en el Perú. Entonces, ahí sí podrías defenderte, ¿no? Siempre y cuando sea proporcional la defensa, ¿no? Proporcionalidades. Si una persona te ataca, pues con un cuchillo o a mano limpia, tú tienes el derecho de proteger tu integridad física, ¿no? Tienes el derecho de protegerte contra tu persona, ¿no? Que nadie te intimide. Entonces, en esas maneras sí podemos atacar, ¿no? Las mujeres también se pueden defender con un gas pimienta, con su cartera, con su zapato, con un palo, ¿no? Incluso, ¿qué más los hombres que pueden defenderse?